Saludos a los amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Mayo es el mes de concienciación sobre el derrame cerebral y por eso queremos orientarles sobre esta condición que pues cobra muchas vidas y también es responsable de muchas discapacidades. Por eso tenemos al otro lado a la cardióloga, la doctora María Ramos. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Queremos primero definir qué es un derrame cerebral. Bueno, pues un accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y se define como una interrupción del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales. ¿Cuáles son los síntomas para uno saber si uno en efecto pues tiene uno, le está ocurriendo uno? Bueno, los síntomas principales pueden ser entumecimiento o debilidad de una de las extremidades, brazos o pierna, casi siempre afectando un lado del cuerpo. Dificultad para hablar, dificultad para comprender, dolores de cabeza, cambios visuales. ¿Y hay distintos tipos de este accidente cerebrovascular? Pues sí, los accidentes cerebrovasculares se definen en tres clases. El más común es el isquémico, que es el 85% de las veces. Esto ocurre por una interrupción sanguínea debido a un trombo, un émbolo o a una ruptura de placa. Están los hemorrágicos, que esto es porque se rompe el vaso sanguíneo. La causa más común es la hipertensión descontrolada. También puede ser por aneurisma o malformaciones congénitas. Y están los transitorios, que es una interrupción del flujo de sangre, pero que dura menos de 5 minutos y no deja déficit neurológico. ¿Y cuáles son los efectos, doctora, de cada uno de esos tipos de derrame cerebral? Bueno, depende, ¿verdad?, de dónde es el daño, del área o el territorio cerebral que se ve afectado. Por ejemplo, si es en el área occipital, pues la persona va a tener problemas del equilibrio, balance o problemas visuales. Doctora, ¿y qué tratamientos hay? ¿Cómo uno puede evitarlo? Sí, el 80% de los accidentes cerebrovasculares son evitables. Debemos de modificar los factores de riesgo, que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, la falta de ejercicio. En casos de arritmias cardíacas, si el paciente tiene alguna cardiomiopatía o la arritmia de fibrilación atrial, pues estos pacientes deben ser anticoagulados. El resto de los pacientes normalmente pues le damos antiplaquetarios, medicamentos para bajar el colesterol y en el caso que haya un déficit neurológico, pues rehabilitación física. Doctora, ¿uno puede sobrevivir uno o más de uno? Bueno, el paciente que sufra un evento de accidente cerebrovascular tiene más riesgo de tener un segundo evento, por lo cual debe seguir las instrucciones de su médico y si es candidato ya sea para un antiplaquetario o anticoagulantes, tomarlo y tomar todas las medidas preventivas para un segundo evento. ¿Y le da más a las féminas o a la población masculina, si es que hay una diferencia o no? La realidad es que el 80% son hipertensos descontrolados. Pueden ser féminas, pueden ser masculinos. Sí, las pacientes que tienen fibrilación atrial, ¿verdad?, que es el caso de los eventos isquémicos, pues las mujeres tienen un riesgo mayor. Doctora, para más información, sobre todo, usted nos ha dicho que la mayoría se puede prevenir. Para poder prevenir. Para poder prevenir, pues tenemos que tener un estilo de vida saludable. Si fuma, dejar de fumar. Si es hipertenso, tomarse sus medicamentos, hacer ejercicio, bajar de peso, visitar a su médico para mejores instrucciones y prevenir, ¿verdad?, en el caso de que haya algún descontrol. Y no sé si quiera dar su número de teléfono para cualquier pregunta que surja u orientación. Sí, claro. Me encuentro ubicada en la Torre Médica Auxilio Mutuo y mi teléfono es el 787-763-8087. Pues muchísimas gracias, doctora, por la orientación. Claro, y a la orden siempre. Muchísimas gracias también al público de la revista de Medicina y Salud Pública por siempre seguirnos. Recuerden darle like y share a la página y seguirnos en todas las redes sociales bajo @revistaMSP. Será hasta una próxima ocasión.